¿Qué pasa, chavales? Muy buenos días. Vale, estamos en junio y tenemos riada. Cuando estamos en verano y viene riada, eso es movida, ¿vale? Estamos preparando ya para lanzarnos con el pato, ¿vale? Aquí tenemos las cañas, los vinilos. Algún vinilo más, ¿vale? Son todos así, talla grande. Son todos 18 centímetros plus. Y nada, chavales, vamos a empezar con vinilos grandes, que muevan agua pero despacio. Si podemos ponerle piquis, ¿vale? O colita de pádel, que es la redonda, ¿vale? Que es como esta. Les vamos a meter sus agujeros insertables, ¿vale? Baja el agua muy marrón, poco movida. La cuestión es mover agua y hacer ruido. Eso es de lo que trata, ¿vale? Así que nada, chavales, voy a coger la Berlingo. A ver si vas a coger la Berlingo. Vamos a preparar todo. Vamos a ir por Marquitos. Y vamos a darle caña. Caña buena, buena, chavales, ¿eh? Y con el sombrero paja este que me han comprado, madre mía. Esto es la polla. Ya está. ¿Qué me dicen los compas? Ya estamos aquí en el río, ¿vale? Rodeados de mosquitos de estos tocacojones. Y os voy a explicar con lo que vamos a venir pescando hoy, ¿vale? Tenemos estos piquis, ¿vale? Que creo que son de 22 centímetros. Son unos piquis normales de cola de pádel, ¿vale? Diríamos estos tipos así, ¿vale? Luego pues sí que tenemos los filetones o los chuletones, ¿vale? Ahí los tenéis. Y luego... Vale, os voy a enseñar todo. Y aquí tenemos pues todo lo que vendrían siendo tipo groups, ¿vale? O mogambos, con todas estas intersecciones así, con todos estos cortes para que mueva más agua, ¿vale? En colores blancos, un color más natural, ¿vale? Azul con perlitas plateadas. Alguna imitación de siluro. También tenemos los Swimp Impact de Katech. Algunos cangrejitos, ¿vale? Con doble cola. Estos gobios, que no sé ni cómo se llaman. Pero vaya, al fin y al cabo son todos vinilos grandes, ¿vale? Que lo que estamos haciendo es buscar movimiento de agua, ¿vale? Vibraciones y demás. Y algo que yo también suelo meterle a los vinilos son esto, ¿vale? Son sonajeros insertables, ¿vale? Esto lo que hacemos es, en los vinilos de cola de pádel, ¿vale? Cogemos uno, le hacemos un agujerito con el anzuelo y le metemos un sonajero, ¿vale? Para que aparte de mover agua, que haga ruido, ¿vale? Escuchar. Pues eso siempre ayuda. Contra más ruido hagamos, contra más vibración y contra más agua movamos, siempre, siempre mejor, ¿vale? Y más en riada. Así que nada, os voy a enseñar cómo los pongo uno, para que si queréis comprar, yo los compro por Amazon, los podáis poner vosotros, ¿vale? Ahora os enseño. Bueno, chavales, os voy a enseñar, ¿vale? A cómo montar los sonajeros insertables, ¿vale? Tenemos aquí un piqui, ¿vale? Ahí lo veis. Y aquí pues un anzuelo, ¿vale? Una aguja, lo que queráis. Yo tengo pues esto montado. Pues voy a pinchar con esto la cola del piqui. Y ya está, ¿vale? Mirad. Que se vea bien la cola. La cola, ¿vale? Tiene bastante volumen en dos partes. O bastante anchura. Que es hacia abajo. O hacia la cola arriba, ¿vale? Hacia el cuerpo arriba. Yo lo voy a meter desde la cola hacia el cuerpo, ¿vale? Como si sería por toda la médula. Pues lo voy a meter desde ahí, ¿ok? Es muy sencillo. Bueno, pues chavales, lo dicho. Cogemos algo que pinche, ¿vale? Aunque sea mismamente una aguja. Y yo le voy a poner el sonajero desde aquí, que vaya como hacia por la médula, ¿vale? Cogemos de aquí, ¿vale? Más o menos del centro, donde nosotros creemos que tiene más anchura. Y le hacemos simplemente un pinchazo que pase la muerte. Un poquito más, que es un plástico un poco duro, este vinilo. Y ya está, ¿vale? Ahora, esto lo cojo y lo dejo ahí. Súper, súper organizado. ¿Vale? Y ahora cogemos los sonajeros insertables, ¿vale? Esto los compro por Amazon. Vienen de distintos tamaños, ¿vale? Pues para distintos vinilos y demás. Ya veis que son de distintos tamaños, ¿vale? Estos son grandes, estos son como más medianos y estos son los chiquiticos, ¿ok? Pues les vamos a intentar poner
Uno de los medianos, ¿vale? Porque los grandes quedarían muy hacia afuera y sería un poco chapucero. Es muy fácil, ¿vale? Los sonajeros tienen esta forma aquí de seta, ¿vale? No sé si la podréis ver bien. Se ve. Esto lo que permite es que cuando una vez que se meten en el vinilo, lo que le hacen luego es un tope que dices, aquí no se mueve nadie, vaya. O sea, es muy sencillo. Lo único, la única putada, al ser casi planos, ¿vale? Cuesta un poco meterlos. Pero vaya, una vez que están metidos ya eso no lo saca ni la mejor picada, vaya. Ahora, vale. Ahora simplemente es, pues, ir metiendo, ¿lo veis? Ya está. Ya está, ¿vale? Lo podríamos dejar así. Pero lo vamos a meter un poco más para dar un poco más de seguridad. Ya digo que a veces es un poco complicado porque los vinilos suelen tener como algún líquido, alguna esencia. Y suele ser un poco más complicado porque se resbala los dedos y demás. Pero vaya. Yo así lo dejaría, ¿ok? Aunque salga esto, que sale nada, medio centímetro o menos. Es que no sé si se escuchará. Ese pequeño ruido os va a marcar una diferencia, pero gigantesca. Porque de simplemente mover la cola a mover la cola y que haga clac, 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 pues esa pequeña diferencia, ¿vale? Pues muchas veces despierta la agresividad o el impulso al siluro de comer, ¿vale? Así que nada, vamos a montar los trastos, vamos a montar los equipos y ya vas a ver qué paliza le meto aquí a Marquitos al cámara. Ya estamos pues chavales, ¿vale? Estamos aquí ya con los patos para tirarnos y demás. Y lo que quiero explicar es más o menos la idea de la táctica que yo quiero llevar hoy para pescar, ¿vale? Estamos en verano, baja riada, baja mucha tierra en el agua, ¿vale? Por lo tanto, en la capa de abajo suele haber poco oxígeno y los alburnitos y todo suben arriba, ¿vale? Si el alburno y el pez pasto sube arriba, sabemos que el grande va a estar cerca, ¿vale? Así que nada. Mi táctica de hoy va a ser pescar, sobre todo zonas que vayan como tipo playas, ¿vale? Muy poco profundas. O si tenemos también la opción de pescar zonas donde haya mucho árbol sumergido y demás, ¿vale? Y que vaya muy parado, pues sobre todo esas zonitas, ¿vale? Zonas como estas así, ¿vale? Muy tranquilas, con poca profundidad. Y esa va a ser nuestra táctica, ¿vale? Y de vez en cuando, pues igual lo hago entre corrientes. Igual alguna corriente también poco profunda, pero ya os digo, sobre todo playones que cubran igual metro y medio, dos, y alguna zona de árboles sumergidos muy poco profundas, ¿vale? Esas zonas va a ser por las que vamos a optar, ¿vale? No sé cómo vamos a luego al final del descenso, cómo va a ir la cosa, si vamos a cambiar de tácticas y demás, pero bueno, ya os digo, mi idea es esa, pescar zonas muy poco profundas y si tenemos algún árbol sumergido, mejor que mejor, ¿vale? Y ahora os voy a explicar los equipos, ¿ok? Llevamos dos cañas que son, una es de 270, que es la mía, que es la de la marca Cormorant, ¿vale? La Black Master, de 50-180 gramos de acción. Y luego la otra del colega, pues es una 210 de 50-150 gramos de acción. Y nada, las dos van armadas con un carrete de tamaño 5500, si no me equivoco, y con unos trenzados de 0,60, ¿vale? Y nada, chavales, el colega ya lo tengo ahí tirado en el agua. Y ahora voy a ir yo, ¿ok? Nos vemos, chavales, a ver si enganchamos algún petardo. Primer lance. Tiramos un poco más allá de las entreaguas. ¡Pasa, patazo! Madre mía, chiquito. Qué pintorra tiene esto. Bah. Madre mía, chaval. Que pegue los lances a las orillas. Pero si hay corriente, no, porque las pajarás jodidas.
está fino, está todo bonito, bonito, O sea, que estamos en esos ríos de Italia. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Sobre todo los guantes, los lances, aguantarlos hasta el final. Hasta el final, Esto ya te digo, aguanta los lances hasta el final que te podrás sorprender. O sea, un lance y para afuera, O bueno, ya no, porque ya. Tienes que estar rápido, Marquito. El carácter tienes que estar regulado desde el principio de descenso. No lo cortes. Madre mía. ¡Supa! Chiquito, Espera. ¿Cómo viene el carrete, primo? Ya sé que eras alguno. Yo me paso a la gravera, Madre mía. Sube para arriba, venga. ¿Lo tenía? Sí. Ahí tenéis, chavalería. Ya va como dobla, Madre mía. ¿Dónde ha entrado, En toda entrada estaba. Mira como dobla la caña, O vaya, por lo menos me ha parecido pequeño cuando ha pegado arriba. Yo tampoco he visto nada. Será pequeño, pero. Madre mía, se ha puesto a comer. ¿Cómo estaba ahí, No me ha dejado ni caer el vinilo, tú. Vale, chaval. Cuando os toca así en riada, aunque ya bastante corriente. Intentar siempre buscaros una orillica tranquila, como esta. Y ya está, porque si os metéis por ahí por la corriente, se os puede meter en algún tronco, se os puede quedar atrapado. Y os podéis buscar un momento realmente jodido y apurado, Buscaros siempre alguna orillica más tranquila para poder salir y echar las fotos. Y poco más, Este chiquitajo tiene fuerza, Ahí tenéis, chavales, No, más mejor lo que creía. Sí. Ahora pillo yo. Foto, coño. No, tranqui. Bueno. Ahí lleváis, chavales, Ahí tenéis, chavales. Con la carpichuela. Mira que sonrisa tiene jodido. Y tiene algo de comida dentro. No. Se lo voy a quitar. Se tenía que estar poniendo en el riachuelo ese. A ver, tú. Ya está. A ver, Con el piqui este de antes, Con el sonajero. Aquí tenéis, chavales, Subirte. A ver si lo puedo coger como si fuera una carpichuela. Para que lo veáis. Aunque está fuerte, igual se me va. Aquí, capitán. Ven para aquí, capitán. Sí. Madre ahí. Y se me va, chavales. Tampoco era un pez allá va. Lo he intentado posar para que lo veríais bien. Pero como no era gran cosa, pues no pasa nada, ¿no? Vamos a por más.
Buah. Tienes que lanzar más allá. Porque si no a mí ves, ahora me dejas a mí. Tienes que lanzar siempre tú un poco en diagonal hacia adelante, Marquito. Porque si no, el de atrás lo dejas siempre limitado a lanzar. Pégate, sí, pero pégate un poco más aquí con el pato, si quieres. Ah, ya es altura, es altura. Podríamos mover algún gigantón, me cago en eso, no sé qué dices. ¡Ma! Me has enganchado un tronco o un pez. ¡Puf! Y, estas orillas aquí tienen peligro, primo. Que me sacaba para afuera. Escucha, lance largo. Aquí no cubre mucho, ¿eh? Intenta llevar así la caña un poco para arriba. Igual es el ratón ahogado que llevo en el pato. ¿El ratón ahogado que llevo yo en el pato? Sepárate un poco más, primo. Aquí se trata de hacer lances largos, ¿eh? Hace largos, despacio, pero todo despacito. Hostia, este lo clavo y se ha quedado quieto, ¿eh? Este lo clavo y se ha quedado quieto. Ah, no sé, pero es negro, ¿eh? ¿Cómo se me ha escapado el cirurillo? ¿Cómo se me ha escapado el cirurillo? Aquí déjalo caer un poco, ¿eh? Ahí lógicamente no. Pero... ¡Oh! ¡Graba! ¿Está grabando ya esto? Sí. Ha sonado el carrete a partido, ¿eh? ¿Qué hilo? ¿Qué hilo? ¡Qué guapo, chaval! Ahora sí que te va a dar hilo. Porque eres muy bonito. No, salte de ahí. Salte fuera de ahí. Fuera de ahí. De la punta. ¡No, no! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! Si me está siguiendo... Marcos, despacito. Aquí, ahí no, porque es donde queremos pescar. ¿Yo lo he pinchado aquí? Este siluro sí que está bonito, chavales. Ah, no es grande, pero madre mía. Qué colica más pequeña tiene. Como el ruso este. ¡Sí! Mira la garza, mira la garza encima del tronco, primo. Por el río. Sale ahí, primo. Un día de los guardados.
Pero que tiene 18 años ese chaval. Tiene 18 años. Y sale cocinando, conduciendo coches y todo. Bueno. Qué pena no ha cogido el negro ese, tío, también. Qué guapo, tío. No, si no lo hago en el vídeo, ¿qué? Sí, te da igual. Luego no me saques en el vídeo, Germán. Pero no es lo mismo. ¿Qué dices después, chavalín? Claro, ¿eh? ¿Eh? Bien claro. Sí. Clavicos bonitos, sí. ¡Es pequeñico! ¡Barbo! ¡Un barbo! ¡Buen barbo! Sí, eso sí es verdad. Anda que no. Vamos a cenar de lujo. ¿Y para qué, amigo? ¡Muchas gracias! Mira, mira. Aquí tenéis, chavales. ¡Ay, epa! El surete, ¿vale? Nada, echarle metro de 30, ¿vale? Otra vez con el vinilo de la carpichuela, ¿vale? Ahí veis con el sonajero, ¿vale? Nada, está ya para... A ver si lo puedo coger bien, no como antes. Aunque este también tiene fuerza. Ahí tenéis, chavales, ¿ok? Es silurete. Nada, metro 20-30. Y para el agua, campeón. ¿Eh? Sí, va bien la cosa. Se me ha perdido hace poco uno negro, está guapísimo. Sería estilo este o un palmo mayor, como mucho. Y nada, vamos a ver qué tal, que queda, que haya aquí una poza que está fina, fina, fina. Nada, chavales. No te decía yo, déjale caer. Esta orilla te puede sorprender. Vamos a pescar aquí un poquito entre aguas, que esto es mucho fino. Seguro que te llegaré por aquí alguno dándole. Seguro. Voy a meter un lance entre aguas, a ver si hay alguno cazando. Esta zona así de entre aguas, un poquito más tranquilas y demás, madre mía. A mí hacer esto, lanzar así lances largos y dejar, y traerlo para aquí. Ahora tengo que darle un poco más rápido porque si no me va a traer la corriente, pero pescar estas zonas así a mí, buah, me domina, ¿eh? Se suele meter aquí muchísimo, seguro. Un poco más a la tranquilidad. ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado, tío! Y se ha visto Cirulo y todo, ¿eh? Sí, sí. Era mágico, ¿eh? Madre mía, cómo ha dejado esto. Ese le va a volver a enganchar. Ahí, visto cómo estaba ahí. Aquí tienes que pinchar alguno, no me jodas. Échale hacia la madre, ¿eh, Marcos? ¿Oyes?
¡Oh, oh! Chiquitillo, ¿no? Él tiene uno, jajaja. Venga, Marquito, disfrútalo, jodido. Que lleva un 0,60, Le puedes. Bájale, tensale, tensale, esa caña está recta. Apriétale más el garrote. Quieto, ahí. Apriétale, esa caña está doblada. ¿A dónde se te va? ¿A dónde se te va? ¿Yo? A tus pies. Pues dale las aetas. Pues que guay, es que también está esto fino, Me molaría poder marcarme un doblete. Dale, tío. Tengo un ya este, Lo ha levantado bien, Bien. Esa es, tienes que tener vista, primo. ¿Y si estás tú, cómo te apañaría? Pues mira, otro lado. ¿No está? Mágico, Aquí tenéis, chavales, el pececito de Marquitos, ¿vale? Echarle 1,30 m, 1,40 m, ¿vale? Ya veis que salen, vaya, preciosos, la verdad. Un amarillo, un verde. Y nada, vamos a hacer unas fotillas a Marquitos y para el agua. Ahí tenéis, ¿vale? Si ponlo ahí quieto, que solo con la corriente. ¿Qué tal? Suéltalo, Ahí, este ya se queda recto. Cuando soltéis un siluro, ¿vale? Si os queda, ¿veis cómo se va? Y si os queda recto, ¿vale? Que no se os pancea. Si se queda recto, es que el siluro ya está más o menos recuperado. Se quedará un ratito quieto ahí y bravo, ¿vale? Ahora está. Ah, está por ahí, aunque no se le vea, está por ahí. No está lejos. Nada, vamos a seguir para abajo, qué barquito. Pero todo maneja despacito, Pero maneja todo el rato despacito. Sí, sí. Esa zona así, ¡buah! Que tienen sombra, madre mía. Son todas. Enganchado, ¿qué? ¡Ay, Dios! ¡Yupa! ¡Sipa! ¡Ah! Tengo ni idea. No tengo ni idea, no parecía, Marquitos arrondo, se va pues río abajo porque no quiere pescar. Pues vamos a pescar nosotros, ¿ok? Cuando nos entre aguas. Así, si vas así y luego quieres lanzar hacia aquí, lo que haces es espantar todo. ¿Vale? Es mejor primero lanzar y luego pasar. ¡Oh! ¡Qué hostia me han dado, tío! ¡Qué hostia me han dado! Vamos a investigar. ¡Tú tira pa' aquí! ¡Ponte señor así, mira! Altura del carrete. Para lanzarles así. No me da abasto, ¿sabes? El cuerpo para girar. Que el cuerpo no me da abasto para girar a todos lados. ¡Oh! ¡Súpara! ¡Madre mía, carrete tú! ¡Qué partido!
No, pero casi. Suena como... Madre mía. Está grabando, ¿no? Hombre. Sí. Sí, Manolo. No, pero es bonito como el suelo. ¿Eh? ¿Sale? Madre mía, señores. ¡Au! Si es que Manolo íbamos comentando todo de lujo. Como pudo. Mira, mira cómo aplaudes. Es que, madre mía. Me he confundido el aeropuerto, Manolo. Él lo coge. Dice que vaya, que vaya. El ave de rapiña espera a su presa escondida bajo el matorral. Oh. Qué bonito. Madre mía de Dios. Qué pre... Esto para... Agarrando, te subo la presa, eh. Ojo, eh. Buah, tiene fuerza, eh. Esto. Te va a reventar la mano, chaval. Te va a reventar, pero en cuatro, eh. Una, dos y tres, ya, corre. Buah, hijo puta. Ese Marquitos, mirad, mirad. Qué raspichuela. Venga, chalo, Marquitos, si quieres ya. Suéltalo. Que tiene fuerza, déjalo. Ay, ay, ay. Mira, mira. El compañero. Cuando se me sube a mí. Se te va a subir. No, pero sería gordísima. Qué ataque es, ¿no? Oh, Dios, qué hijo de puta, tío. Casco de siluro, eh. Como sea gordo, ya, ahora sí que la tenemos preparada, ¿eh? ¿Eh? Que como sea gordo y tenga que bajar la aleta y se me suba, ya sí que la, te paso la caña, ¿eh? Quieto, ¿eh? Tengo un puto cadáver, ¿no? Ahora mismo. ¿Eh? Tengo un cadáver. Este. Pues nada, pues chavales, ya hemos acabado el descenso desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que son ahora mismo. Y pues nada, yo habré tenido pues como unas 6-7 picadas, he sacado 3-4. Marco ha sacado 1 o 2, ¿cuántas horas? Ha sacado 1 de 4, o sea, muchos picaban así, ¡pac! Y ya está, ¿ok? Pero bueno, ahora antes de salirnos, se ha subido a Marquitos la bola. Se ha salido la bola, luego me pica uno, me gusta otro grande y nada. Así que nada, ahora nos vamos a ir a pescar un poco a Black Bass. Y poco más que comentaros, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta la próxima, chavales.